Derby del Portes, estamos con Gerardo Suero en el día de hoy. ¿Quiénes derrotaron a Alba Meso? Gerardo, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pío Deportes. No, primeramente, gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. Gracias a ustedes por tenerme aquí una vez más. Bastante importante la victoria, todos los juegos que tenemos la regular tenemos que ganarlo, porque es con un objetivo, que el primer objetivo de nosotros es clasificar a las semifinales, así que cada juego es importante, no importa el rival. Con la fluidez del balón, la rotación del balón y la defensa del equipo. Nada, mira, yo creo que esa pregunta, tú no, a mí, tú no me la deberías preguntar, porque a mí los jugadores míos me respetan mucho. Aparte que somos una familia, ellos me respetan mucho, me buscan mucho. Cuando yo no estoy en juego, me tratan de poner en el juego, me dan la pelota. O sea que para mí la pelota fluye bastante. No sé para ellos, creo que sí, porque todo el mundo está tomando su tiro, todo el mundo puede hacer lo que su fuerte, que es penetrado, tirar, ya sea cualquiera que sea su fuerte, ellos lo están haciendo. O sea que creo que el balón, de mi parte, creo que está fluyendo el balón. Ya por... Nada, es bastante importante ganar una corona más. Para que no se vea como de, fue suerte que ganamos la primera. Sabemos que es bastante difícil, porque si es ganar una, como lo dijo nuestro entrenador, si ganar una corona es difícil, imagínense cómo ganar dos, y ya lo estamos viendo. Dos juegos bastante difíciles, un tercero pudimos hacer mejor las cosas, pero nada, seguir mejorando para así poder lograr nuestra meta, que es ganar la corona este año. Gracias, Gerardo. Gracias.